Además, en The Solar Reality estamos celebrando nuestro cuarto aniversario, por eso estamos muy, muy felices. Queremos darle gracias a todo este público que lunes tras lunes nos ha sintonizado. Y hoy, más que nunca, compartan esta transmisión porque vamos a tener muchos, muchos regalos para todos ustedes que nos han apoyado y nos han seguido en este programa durante 4 años. ¡Wow! Y me quedo impresionada cómo pasa el tiempo tan rápido. Nosotros hicimos esta iniciativa, tomamos esta iniciativa de crear este programa de Solar Reality, que ustedes saben que es el único programa de televisión digital dirigido a educar sobre todo lo relacionado a la industria solar y a los sistemas solares. Y esto lo hicimos, sabíamos que íbamos a tener esta aceptación debido a la desinformación que existe, ¿verdad? Las personas tienen que estar educadas y entender bien este proceso del cambio a solar para que puedan, ¿verdad?, hacer, comprar sus sistemas solares. Si las personas no están educadas, definitivamente, pues no van a adquirir su sistema solar. Pero quédense aquí hoy, escuchen bien, hoy vamos a estar regalando, tenemos muchos premios, muchos regalitos por ahí, cena, muchas otras cosas, que usted comparte esta transmisión, porque las dos personas que más compartan la transmisión, vamos a tener unos regalos especiales que vamos a estar diciendo más adelante. Así que esta tarde me acompaña, como siempre, nuestro queridísimo Carlos Mata. Saludos, Carlos. Saludos, Brenda, y saludos a todo el público que nuevamente está conectado con nosotros. Hoy estamos de fiesta, porque estamos celebrando 4 años de transmisión en vivo desde los estudios de Infinito Televisión, un compromiso absoluto en educar a toda la población en Puerto Rico y en Estados Unidos sobre todo lo relacionado a energía renovable y energía solar. Y hoy estamos de fiesta, estamos hoy regalando tremendos premios. Y entre los premios que estamos regalando se incluye un premio en efectivo de $500, así como lo escuchan. Ahora bien, tienen que estar pendientes porque durante la transmisión de hoy vamos a anunciar el momento en que ustedes tienen que llamar, porque esa primera llamada que entre en vivo en el programa va a ganarse $500. Igualmente, tenemos otros premios, como por ejemplo, si usted tiene un sistema de energía solar ya instalado en su casa, envíenos la foto del sistema ahí a ese QR code que ven en pantalla por WhatsApp para que vamos a regalar un certificado para que pueda cenar en una de los grandes restaurantes, como por ejemplo tenemos Longhorn Chili's, Outback, Golden Corral, Texas de Brasil, con un certificado de $50. Es bien fácil ganar, simplemente comparta con nosotros ese sistema de energía renovable porque nosotros queremos fomentar a que todas las familias en Puerto Rico y en Estados Unidos hagan ese cambio a energía solar, al igual que todos ustedes ya lo han hecho, y que ustedes sirvan de ejemplo y de inspiración para todas estas familias que aún no han tomado esa decisión. Así que los felicitamos por eso. Gracias por estar con nosotros por 4 años. Le decimos un cuatrenio y pues cada 4 años, ¿verdad? Hay un gobierno nuevo, que de eso vamos a hablar más adelante, y la importancia que es de usted salir a votar. Y muy importante que analice cuáles son todos estos líderes que van a estar dirigiendo al país para que tomen decisiones correctas en torno a lo que es la energía renovable, los costos energéticos y la seguridad energética. Eso es sumamente importante para que usted luego pueda tener esa tranquilidad y esa paz mental de que cuenta con un sistema robusto, con unos programas razonables de medición neta y todos estos beneficios que solamente se consiguen a través de leyes que nos afectan a todos nosotros día a día. Igualmente, recuerden, voy a recordar lo que son los premios del día de hoy. Estén pendientes durante la transmisión en vivo, en donde cuando indiquemos que hagan esa llamada, la primera llamada que entre se va a ganar $500 en efectivo. Y también las personas que compartan con nosotros a través de WhatsApp su sistema, una fotografía de su sistema de energía solar ya instalado, van a recibir un certificado de $50 para cenar o almorzar en uno de los restaurantes que ya mencioné. Ahí tienen el QR code o el teléfono que pueden enviarlo para nosotros poderlos compartir también a través de las diversas plataformas. Recuerden seguirnos en YouTube, compartan esta transmisión ahora mismo si están viéndola a través de Facebook, para que todos sus seguidores, amistades, familiares puedan sacarle provecho no solamente a los premios que estamos regalando hoy, sino a la información que estamos compartiendo. Bueno, ahora nos vamos directamente con el más esperado, el Mister Isidoro. Aquí estamos en celebración. Saludos, saludos, linda tarde para todos. Como lo ven, sigo en Puerto Rico. Y pues bien contento porque este programa especial que tenemos hoy
del aniversario, agradecido, porque eso es gracias a ustedes, este público, ¿verdad?, que nos ha seguido ya por son 4 años, y como dijo Brenda ahorita, cuando empezó esta iniciativa, pues sabíamos que había un vacío, ¿verdad?, de que la gente se educara, y pues tomamos la iniciativa, también promovemos la carrera solar con Power, la compañía que todos representamos, a cual le invito a que se unan, ¿verdad?, a la industria solar, o sea, ahí es que está el dinero, ¿ok? La industria está en tendencia, Power pues está escalando, saben que entramos a un mercado más que es Maine, ya son 27 estados que estamos y Puerto Rico, y es una oportunidad única que deben aprovechar todos. Ahí lo vieron, ¿verdad?, que entramos en Maine, y estoy muy agradecido con el público. Nos han, como dicen por ahí, vaqueado, pero esa palabra se ve un poco fuerte. Realmente han aceptado, ¿verdad? Y se han unido y son parte importante, por eso es que seguimos haciéndolo, de que el público pues si, nos siga, y es porque están buscando pues educarse, lo están haciendo bien, están buscando información, y eso es lo que queremos. Y obviamente si los están engañando, este es como yo digo, sin mencionar el nombre, pues hay varias personas que se dedican justamente como un foro, ¿verdad?, para donde usted viene a no quejarse, no lo quiero decir así, sino a traer una duda que tenga, algo que le pasó, bueno o malo, ¿ok? Y pues nosotros, pues exponer eso, ¿verdad?, porque si es malo, para que no siga pasando y se eduque, y si es bueno, pues un testimonio que es bueno para la industria, que siempre es bueno los testimonios que están pasando, porque todavía hay gente que piensan que irse a solar no es bueno, y yo todavía no he encontrado una sola razón por la que no lo sea. Cuando me dicen que tengo que pagar 25 años, el tiempo que sea, oye, pero si usted lleva toda la vida, va a estar pagando toda la vida, o sea, simplemente que ahora paga para usted. Es como que la gente que le gusta estar alquilado toda la vida, y cuando llegan a 60, 70 años y dicen, ¿dónde está el dinero que me gané? Pues mire, lo botó en renta y en taxes y muchas cosas, ¿verdad? Porque no capitalizó, ¿ve? Y ahí es que está el detalle. Aparte, digamos aquí en Puerto Rico, se va la luz todo el tiempo, pues mire, la gente que tiene batería, usted mira al vecino y no se enteró que se fue la luz, y usted pues está a oscura, ¿verdad? O sea, esto es un win and win. Ok, hemos hecho la historia y hoy ese no es el tema, pero esto viene porque viene. O sea, si usted no pone paneles solares, va a llegar el momento que la utilidad le va a vender energía limpia mucho más cara. Ok, porque eso viene y eso no lo pueden olvidar. Es igual que los carros eléctricos. Va a llegar un momento que no se van a vender carros de petróleo, ¿verdad?, de los fósiles. Eso se va a acabar. De hecho, en Estados Unidos es para el 2035 y eso es ya mismo. Ok, o sea que ya por eso usted ve todas las compañías de auto tienen su versión eléctrica, porque ese es el futuro. Ok. Y pues me expreso de que hagan el cambio a solar, ¿sabe qué? Y en este momento más, ¿por qué? Porque ahora mismo nosotros estamos regalando, ¿ok? Por usted comparte, diga solo a su vecino, a su amigo, o sea, no sea malo, ¿ok? Comparta esto, ¿por qué? Porque si usted se ve a solar, aquí las personas que más compartan, que es bien fácil en su dispositivo, usted comparta la información, llame a su vecino, llame a su amigo, llame a sus familiares, en Facebook, comparta. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos eso y las personas que más compartan se van a ganar una batería en Face, que entiendo yo que es la más robusta. ¿Qué tú me dices, Carlos, de la batería en Face? ¿Tú entiendes que...? Yo soy, tú lo sabes, súper fanático de la batería en Face porque es la más confiable que hay en el mercado, ya que pues su naturaleza de cómo está, tiene su composición de los microinversores dentro de la batería, evita que cuando más la necesites te falle, porque ella pues tiene, si se daña un microinversor, pues los otros que tienen en el interior siguen funcionando, y son unas baterías que tienen una capacidad de potencia que ninguna otra batería en el mercado la tiene. Eso y es. Antes de continuar, también quiero reconocer, y especialmente hoy, la colaboración que siempre tenemos de la Alianza Latina Televisiva. Importante. Que es un grupo que son fieles con nosotros, que siempre están aportando, y gracias a ellos nosotros podemos llevarle tanta información de valor todos los lunes aquí en The Solar Reality, profesionales que están comprometidos con el medio ambiente y con liberarlos ustedes de lo que es ese bill eléctrico eterno, que las utilidades siempre, sin falta, todos los meses están llegando esas cuentas. Varios de ellos hoy se van a conectar, ¿ok? Tenemos por ahí a Ricardo González, a Joel Gosset, a Noemí, que son parte del staff de producción, le llamamos los aliados, de hecho colaboran tanto con económicamente para sostener estas transmisiones, como también con contenido. Sí, le damos las gracias y son parte integral de todo esto que hacemos, y pues estamos ahí. Pues como le decía, esa batería que estamos regalando lo va a llevar a otro nivel, porque pues porque cuando se va la luz, usted tiene la batería más robusta, la mejor garantía, tiene 15 años, que pues hay que mencionarlo. Tesla no los tiene, tiene 10, Solaris tiene 10,
Franklin tiene 12. Oye, Sonnen tiene 10. O sea, esta batería tiene 15. Es la más robusta, es la más inteligente, es la más potente, es la más moderna. O sea, esto es otro juego. ¿Ok? Y hoy le vamos a regalar una para que usted se vaya, haga el cambio a solar y se le integra a su sistema. Oye, $9,500 costaba esa batería. ¿Ok? Pero vale más de lo que cuesta, por decirlo así. Vale más de lo que cuesta. Y también para la segunda persona que más comparta la transmisión, se va a llevar un certificado de $2,000 aplicables para el sistema. Ese puede ser un sistema con batería, sin batería. Déjeme decirle, esto es tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, porque aquí no vende todas partes del mundo. ¿Ok? Todos están participando de este concurso simplemente por compartir. Y como saben, ya Carlos lo dijo, también en algún momento del programa vamos a decir llame ahora, y si entra la llamada suya se gana $500, igual que cualquier persona que tenga un sistema solar. Ya salga ahora, tómele una foto y envíenlas por WhatsApp. Mire, ahí está la escuela, ahí están los teléfonos que usted lo puede enviar por WhatsApp, y todos, o sea, no es uno, es seguro. Todos los que suban una foto, nos envíen por WhatsApp, se van a ganar un certificado de $50 en los restaurantes que ya Carlos mencionó. Y estoy bien, bien contento por eso. Estoy viendo aquí cosas que están pasando. Primeramente, Melissa Dawson, que de hecho nosotros quedamos ahí casi empatados en el premio Andrea Bott, que es la mamá de eso, un legado de Jonathan Bott, ¿verdad? Pues Melissa ganó este premio, la felicitamos, y la semana pasada estuvo disfrutando una semanita por París, bien rico, bien bueno. La felicitamos también a Rachel, porque fueron dos. Melissa está en venta, Rachel está en operaciones, dos personas que se ganaron este premio y estaban disfrutando. Yo vi sus posts, de hecho mensajes que le envié, y estaban disfrutando, y que sigan disfrutando, porque son personas que están haciendo la diferencia. Oye, se lo merecen, un premio muy merecido, porque ellas llevan desde el principio de Power apoyando a toda la fuerza de venta, cada vez que, no solamente en educación, que todas las semanas ofrecen lo que es la educación del Enterprise, sino que también en cada vez que hay problemas técnicos o alguna situación que es muy natural de lo que es el proceso de instalación, ellas siempre están ahí, para apoyar. Yo le he tirado mensajes a Rachel en momentos críticos. De hecho, le he tirado a varias personas. No por eso saber, llamé a Rachel, ya se resolvió. Es muy, muy importante. Y sabe que está en un momento importante, porque Power está en la campaña que abrió, que es el WeFounder, la campaña para recolectar $3,000,000, ya van por 2,000,000. ¿Okay? Eso es para que usted aporte, ¿verdad?, a este crowdfunding, y sea parte de lo que Power va a lograr, que es acelerar la adopción de energías renovables, una compañía sólida. Y lo ven, 359 millones en ingresos el año pasado, y empezamos en el 2014 con 2 millones, y miren cómo ha sido creciendo, sigue creciendo. Y fíjese, Paul Winorski, ¿saben esa persona? Ese es el former COO, okay, el segundo al mando de Sunrun. Esa es la compañía más grande, que más instalaciones tiene a nivel de Estados Unidos, by far, mucho tiempo. Sobre 100,000 instalaciones, ¿ok? Sunrun, todo el mundo conoce esa compañía. Oye, esa persona se vino para Power. Tuvieron que darle unos cuantos millones, porque era uno de los principales, y se fue. ¿Qué usted piensa por qué una persona que está con la compañía más sólida renuncia y entra en Power? Sencillo, Power va para arriba, y esto que estamos haciendo, porque Power se va a ir público. O sea, quiere decir que nosotros tenemos un programa de opciones que se van a convertir en acciones, y ahora con esto que abrieron es público, todo el mundo puede participar, puede invertir. Las inversiones empiezan en $250, ¿ok? Y ese dinero posiblemente se va a multiplicar de gran manera, así que tiene esta oportunidad. Esa campaña se cierra esta semana. De hecho, esta semana, el miércoles, nuestro COO tiene un evento especial, que es una presentación para promover esto. Ahí lo vieron, para que, invitando a todos los inversionistas, porque es la última semana, ya saben, el miércoles va a haber un Zoom, se puede comunicar con nosotros para enviarle el link para que participe y él mismo se lo diga qué es lo que representa esto. ¿Okay? Y va a estar muy bien. Esa es una presentación que tenemos hoy con Ricardo González, que va a estar ya mismo con nosotros promoviendo la carrera solar. Pues es muy bueno. ¿Okay? Y ustedes saben que Power es la compañía que más gana. Tiene cuatro maneras de ganar. Usted se gana el 70%, que ahora puede llegar hasta el 80% de la ganancia de los proyectos. Usted puede convertirse en un mentor, como lo somos nosotros aquí, para ayudar a las personas nuevas, y se comparte esa ganancia. Usted puede hacer un equipo y ganar de todo ese equipo. Ejemplo, uso Edgardo porque pues es uno de los líderes nuestros. Edgardo, sobre 3,000 personas en su organización. O sea, Edgardo llega a dinero y no sabe a quién le llega. ¿Por qué? Pues porque trabajó fuerte de principio, y ahora su organización se ha expandido por todo Estados Unidos y el mundo, porque nosotros tenemos personas trabajando de todas partes del mundo. ¿Ok? Y también están las opciones de acciones, que es lo que le dije, que es un programa que nosotros tenemos, en el cual somos dueños también de la compañía, y ahora pues acaban de abrir
ese WeFunder. Y sabe que la gente de Puerto Rico tiene una oferta especial. En Power usted paga $99 una sola vez para registrarse y $85 para tener su plataforma. Hay una oferta para Puerto Rico que usted no paga los 99, solamente paga un mes de 85 y le dan 3 meses gratis. O sea, en otras palabras, usted paga un mes, va a tener 3 meses, va a tener 4 meses para probar esta plataforma por $85. Y créame, con una venta que haga, que el promedio de venta en Puerto Rico es de $3,000, $4,000, en Estados Unidos es de $7,000 hasta $8,000 en una sola venta, pues pruebe la plataforma para que usted vea todo lo que tiene esta gran plataforma, que es bien distinto. Así que vámonos a la primera pausa, que ya tenemos a Ricardo González por ahí para conectarse y saludarlo y ser parte de la de esta celebración. Amigos y público en general, soy Daniel Rivera Hijo. Si te interesa conocer más sobre energía solar y o pertenecer a esta gran industria, sintoniza todos los lunes a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, The Solar Reality, el único y primer programa original dirigido a la educación e información al público hispano estadounidense sobre todo lo que es energía solar renovable. Además de promover la carrera solar con Power Energy, en donde te puedes convertir en un consultor solar sin importar en dónde residas. Tendremos distinguidos invitados hablándonos sobre distintos temas relacionados a la industria y podrá enterarse de las últimas noticias relacionadas a este tema. También tenemos nuestra sesión de Pregúntale a los Expertos, donde podrás llamar y comunicarte en vivo para hacerle preguntas sobre la industria solar y los sistemas solares. Conéctense conmigo, Gilberto Luis León, The Solar Preacher. En nuestra sección de emprendimiento nos estaremos enfocándonos en tu éxito solar y cómo llegar a las metas que tú deseas. Que Dios me lo bendiga. Yo soy Carlos González, top earner de Power, con más de 3,000 consultores activos en todos Estados Unidos. Te guiaré para que desarrolles y expandas tu negocio rápidamente. Así que ya lo sabes, todos los lunes a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, no se pierdan The Solar Reality, en vivo, a través de Infinito Televisión y múltiples plataformas. El mes pasado, mientras grababa un video haciendo un Negroni, le expliqué de la importancia de capacitarse mucho más durante tiempos de retos para ganar. Estudiar 10 veces más. Prepararte para... ¿Qué mejor oportunidad que la convención virtual Power World este próximo 3 y 4 de marzo? Aprenderás técnicas de cómo cerrar ventas solares, construcción de equipo y reclutamiento, administración de proyectos después de la venta y muchas cosas más. Y todo esto por los mejores expertos de la industria. Además, te enterarás de lo último que Power trae para este año. ¿Qué más se puede pedir? Ah, bueno, que se lo digas a todo tu equipo y te registres ya. Y estamos aquí de regreso en la celebración de The Solar Reality con nuestro cuarto aniversario. Compartan esta transmisión para que se lleven todos estos premios que tenemos, todos estos regalos. Y uno de los premios, las personas que más compartan la transmisión, se van a llevar una batería 5P, que es la batería Enphase, 40% más eficiente. Esto es un sistema de almacenamiento inteligente para cuando se vaya la luz, todas estas cosas que pasan aquí en Puerto Rico, también en Estados Unidos, ¿verdad?, con los huracanes. Pero aquí en Puerto Rico, que tenemos problemas con el grid, pues sería un excelente para que lo combine con su sistema solar. También tenemos $2,000 que se aplican para cuando usted adquiere un sistema solar. $2,000 un certificado de $2,000 de descuento. Así que compartan con todos sus amigos, familiares, con todo el mundo esta transmisión para que se lleven estos fabulosos premios. Pasamos contigo, Carlos.
Igualmente les recordamos que compartan esta transmisión. Este es el momento de hacerlo, especialmente hoy que estamos regalando tantos premios y estamos de celebración. Ya saben que les recuerdo, dentro de los premios que estamos hoy ofreciendo, tenemos lo que es el certificado para que vayan a cenar en distintos restaurantes como Chili's, Longhorn, Outback, Golden Coral, Texas de Brasil, que es riquísimo. Y con simplemente ustedes compartir con nosotros una fotografía del sistema solar que tengan instalados en su casa. Esto nosotros lo vamos a estar compartiendo en nuestras plataformas de redes sociales para que las personas puedan ver e inspirarse, para que vean que verdaderamente el sistema de energía solar es lo que es, que ya no tienen que seguir pensándolo más, que hagan el cambio y así puedan ver que hay distintos tamaños de sistema, distintos tipos de instalación, y así nosotros poder orientar a las personas y a la misma vez inspirarlos. Igualmente, durante el programa de hoy, vamos a anunciar el momento en que tienen que llamar para que esa primera llamada que entre al teléfono que ven en pantalla se va a ganar $500 en efectivo. Recuerden que estén pendientes durante toda la transmisión en vivo del día de hoy para que puedan participar y puedan ganar. Ahora nos vamos directo con Isidoro. Seguimos aquí en Disola Reality, sabe que estamos de celebración, estamos disfrutando, estamos regalando esa batería al más que comparte en Facebook, estamos regalando $2,000 para aplicarlo a la compra de un sistema. Todas las personas que tengan un sistema solar instalado, tiren una foto, envíenos por WhatsApp y se gana una cena, ¿ok? Y ahora vamos a traer una de las intervenciones que tenemos a nuestro Ricardo González, que está directamente desde la Florida. Me dice producción, no tenemos a Ricardo todavía, ahorita lo teníamos y se fue. ¿Tenemos a Joel por ahí o tenemos alguno de los...? Ok, recuerda que estamos en vivo, esto lo estamos haciendo completamente en vivo, ¿ok? Así que, discúlpeme producción, estoy oyendo como que me... Ok, me dice que tenemos a Noemí Moreno, pues vamos a conectarnos con Noemí Moreno, nuestra experta desde Dallas, Texas, ok, para que nos salude y se una a transmisión, ¿verdad? Y esto que tenemos hoy. Hola Noemí, saludos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Bien, bien, seguro que te escuchamos, Noemí. Saludos, saludos. Chicos, solamente una breve llamada. Como saben, andamos trabajando, llevando más información a las familias, a los negocios acerca de la energía solar y sus beneficios, por eso me agarraron en la calle. Pero el motivo de mi llamada es nada más para felicitarlos por estos 4 años de este extraordinario programa, que siempre su objetivo ha sido la educación tanto a la gente que adquiere, que opta por usar energía solar, como para la gente que estamos dentro de la industria. Entonces, muchas gracias por todo ese trabajo que hacen. Gracias por preocuparse por este extraordinario mercado y por toda la gente que estamos involucrados en ello. Muchas felicidades por este 4º aniversario. Noemí, estamos viendo, gracias por tus buenos deseos, y estamos viendo que te encuentras precisamente hoy en la calle, y estoy casi seguro, me atrevo a decir, que estás buscando nuevos clientes para hacer nuevos proyectos. Me encantaría saber cómo manejas la situación del cambio del clima y la temperatura en Texas, que sabemos que a veces el invierno se pone muy frío, para entonces, ¿de qué manera manejas tu negocio de energía solar para poder conseguir nuevos clientes cuando ya no puedes estar tan cómodamente tocando puertas? Mira, dicen por ahí que la astucia le gana a las adversidades. Afortunadamente, nosotros estamos en una industria que tenemos muchas maneras de estar todo el tiempo buscando clientes nuevos. En esas épocas, aquí el clima de Texas es muy cambiante, y un mismo día podemos tener diferentes estaciones del año, por decirlo de alguna manera. Puede amanecer muy frío y terminar muy caliente el día. Pero para esos días en los que definitivamente no podemos salir a la calle, siempre tenemos la opción de poder estar comunicándonos con posibles prospectos desde nuestro teléfono. Nosotros podemos trabajar vía remoto. Afortunadamente, la plataforma de Power nos permite hacer eso. Así que no tenemos que estar físicamente en ningún lugar para poder desarrollar nuestras labores, y podemos hacerlo a través de conexión. Así que extraordinaria la forma en la que Power y esta plataforma nos permite hacer muchos negocios y poder llegar a más gente. Gracias. Oye, sabemos lo que dijiste, la astucia, ¿verdad? Y yo lo voy a poner más fácil. Lo más importante es la actitud. Si usted tiene la actitud correcta, usted tiene su negocio en la lengua,
Yo me imagino que Noemí está en el supermercado, le habla a la gente y llega a la casa con dos o tres facturas. Porque es que la gente está cambiando a solar. Lo que pasa es que ellos no saben, usted no tiene un cañaría, a menos que lo tenga, que usted está en la industria. Y por ende, pues no saben, pero si usted le habla a todo el mundo, ok, créame que este negocio va a correr solo y su organización también. Gracias, Noemí. De hecho, Noemí tiene la sesión de los expertos, que es de las favoritas del público. La tenemos una vez al mes. Siempre está con nosotros educándonos. Lleva ya más de 2 años haciéndolo. Un beso y un abrazo. Y pronto va a estar en Puerto Rico con nosotros. Lo hemos estado anunciando, yo creo que hace 1 año. Y no se ha dado, pero se va a dar. Así que gracias, Noemí, por esto que hace por nosotros. Ahora vamos a irnos a... Gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias. Y nuevamente felicidades por este cuarto aniversario. Que tengan muchos más. Gracias, gracias. Ok, ahora vamos. Pauta y venimos con las noticias de interés. ¿Cómo están, familia? Aquí estamos, su Solar Coach, aquí para servirles. Hemos hecho una asociación con la compañía de Home Depot, nosotros aquí en Power, y es para la historia. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos sirviendo a todos los clientes y todos los dueños de casa que compran en Home Depot cosas para sus hogares. Y ahora nosotros vamos a poder servirlos y darle la oportunidad de que se cambien a energía renovable y se ahorren miles y miles de dólares en su factura de electricidad. Y al mismo tiempo, ayudará al bien ambiente. Así que búsquenos en todas las tiendas que están aquí abajo, en Home Depot, en el sur de la Florida. Y nos vemos pronto. Su Solar Coach, aquí para servirlos. Solar está en tendencia mundialmente. Es la de mayor crecimiento y lo seguirá haciendo por los próximos años, ya que es el futuro de la energía eléctrica. Miles de familias cambian a solar todos los días. La demanda aumenta continuamente y es por eso que te invitamos a ser parte de la revolución solar. Únete hoy y comienza una carrera solar con la compañía de mayor crecimiento en Estados Unidos y ahora en Puerto Rico, Power. Cambia tu vida convirtiéndote en un consultor solar independiente de Power. Puedes hacerlo en tu tiempo libre, a tiempo parcial o a tiempo completo, desde cualquier parte del mundo con este único modelo de negocio que te permite trabajar de manera virtual o presencial, sin límite de ingresos. Regístrate hoy a través de este link, power.com/QEASolar/join, o comunícate al 407-837-9009. Y estamos ya de regreso aquí en The Solar Reality. Sigan compartiendo esta transmisión. Recuerde que estamos regalando unos premios, cenas, certificados de cenas en Chili, en Longhorn, en Golden Corral, en... ¿Cuál más, Carlos? Tenemos en Texas, Brasil, que es riquísimo también. Pero ahora vamos con las noticias, Carlos. Inmediatamente comenzamos con la primera, que el titular dice: la alza de precios propuesta por Tico Energy enfrenta contragolpe. 2 semanas después de restablecer el suministro eléctrico a miles de clientes, Tampa Energy Electric ha presentado una propuesta de aumento de tarifas que busca recaudar $445 millones en 3 años. Esto representa un incremento superior al 20% en las facturas de los usuarios. Y Tico argumenta que los fondos son necesarios para financiar proyectos de expansión solar, una nueva sede corporativa, mejoras en el rendimiento de la red y en la automatización de respuestas a cortes de electricidad. Sin embargo, defensores de los consumidores han levantado fuertes críticas, señalando que este aumento afectará de forma significativa a familias de ingresos
ingresos limitados en un contexto de inflación que ya afecta a sus presupuestos. Además, argumentan que la empresa matriz de Tico, Emera, con sede en Nueva Escocia, depende excesivamente de los ingresos de Tico, que representan el 54% de sus ingresos globales, a pesar de que solo el 34% de sus clientes pertenecen a Tico. El Sierra Club ha denunciado que los clientes de Tico ya pagan las terceras facturas más altas del país y que el aumento solicitado es innecesario y excesivo. Aunque Tico afirma que ha hecho esfuerzos para reducir los costos en unos $25 mensuales este año, críticos temen que el aumento se agrave si se suma un posible recargo por tormentas, como ha ocurrido en el pasado. ¿Te suena familiar esta historia? Sí, ya ha pasado con los huracanes que hubo anteriormente, ¿verdad? Hace un aumento innecesario que para arreglar el grip, y aquella tormenta, me parece que fue Ian, no se afectó básicamente nada, y ellos aumentaron la tarifa. Y esto, por la historia que hemos visto, ¿verdad?, en cuanto a los tormentas, va a venir este recargo, y van a seguir aumentando, que las personas tienen que tomar esto de ejemplo para que hagan el cambio a solar, porque esto va a seguir sucediendo y le van a seguir aumentando. Y muchas personas dicen, no, es que no me quiero meter en un préstamo, en otra deuda. Mire, ya la deuda usted las tiene una deuda y ellos siguen aumentando. Por lo menos cuando usted hace el cambio a solar, tiene un pago fijo o escalonado, como usted lo escoja, ¿verdad? Pero sabe lo que va a pagar. Como bien mencionó Isidoro en la primera parte del programa, que todas estas compañías van a hacer el cambio a solar y que lamentablemente los consumidores que no tengan sistema de energía solar van a pagar por un sistema, por energía renovable, energía limpia, porque es lo que dispone la ley, sin tener el sistema. Así que vas a continuar pagando aumentos porque menos personas van a estar conectadas a la red, y los que se queden conectados son los que terminan pagando todos estos aumentos. Porque todo el mundo, como yo siempre digo, todo el mundo va a tener energía renovable, ¿verdad?, posteriormente, porque están por esto de las granjas solares, porque las mismas utilidades están haciendo, ¿verdad?, ya su cambio a solar, y se la van a enviar esa energía renovable a través del grid, lo cual va a seguir en el monopolio, va a seguir los aumentos. O sea, va a ser energía renovable, pero como es a través de la compañía, porque ellos hicieron una inversión multimillonaria con estas granjas solares, ¿ves? Y entonces, mientras que usted la puede producir en su propio techo, tiene energía limpia y va a tener un momento en que llega un pago final. Y por ahí comienza a disfrutar de muchísimos ahorros. La segunda noticia nos dice adiós a todos los paneles solares de América. Este silencioso aerogenerador te regala 1.500 kilovatios horas en tu casa. La turbina eólica Liam F1 UWT, diseñada por la empresa holandesa Arquímedes, es una solución innovadora y silenciosa para el uso residencial. Con solo 1.5 metros de diámetro y menos de 100 kilogramos de peso, esta turbina compacta es ideal para áreas urbanas donde el espacio es limitado. Su diseño de rotor en espiral permite captar energía del viento en cualquier dirección, optimizando la generación eléctrica sin importar las variaciones del viento. A diferencia de los paneles solares, que dependen de luz solar y pueden generar menos energía en días nublados o durante la noche, el Liam F1 UWT funciona con viento, proporcionando entre 300 y 2.500 kilovatios horas al año. La integración de esta turbina con paneles solares puede acercar a los hogares a la autosuficiencia energética, siendo una opción confiable y sostenible, especialmente para aquellos en zonas con baja luz solar. ¿Qué me dicen de esta noticia, Brenda? Bueno, esta turbina no pude traer la foto, pero es pequeñita y sería excelente para las personas que viven en condominio. Cierto. ¿Verdad? Que las pongan en su balcón. No es que va a sustituir los paneles solares, pero es otro tipo de alternativa para estas personas que viven en condominios y no pueden, ¿verdad?, poner sus paneles solares en el techo, o que viven rentados también, ¿verdad?, para el momento de que no haya luz, pues tengan este sistema. Y como es eólica también, que está inclusive excelente. Sabemos que en Estados Unidos y en Puerto Rico son muy populares los townhouses, y los townhouses tienen espacios de techos muy limitados, lo que pues limita lo que es el área para poder instalar paneles solares. Y en muchas ocasiones nos solicitan información sobre turbinas de viento o sistemas eólicos en donde puedan
producir la energía que estos hogares necesitan y son muy limitados actualmente, pero con esta noticia que nos enviaste hoy, yo tuve la oportunidad de entrar y ver el artículo, ver el producto, y pues ellos alegan que son silenciosos también, que es otro problema que preocupaba. Ok, y entonces, también en los townhouses, como mencionaste, como el techo es pequeño, usualmente cuando las personas, porque ya se permiten poner, ¿verdad? Mira la turbina ahí, pequeñita, excelente. En los townhouses, pues sería ya un sistema, si consume mucho, sería híbrido, porque tienen solamente una parte, ¿verdad?, con paneles solares, y la otra parte, pues, vendría de la utilidad. Pero con esta nueva alternativa, pues, sería excelente, entiendo yo, ¿verdad, Carlos? Y veo que no tiene hélice, que también es más ecoamigable para lo que se hablamos. Muchas veces estos sistemas eólicos de hélices son una amenaza para las aves. Sí, en también. Este caso, pues por su tamaño compacto de este sistema, me parece muy innovador, muy audaz, y creo que pronto estaremos viendo nuevas alternativas de producción de energía. Eso es así. Vamos a la tercera noticia, que me llamó muchísimo la atención. Dice el titular: freno a propuestas de energía renovable a gran escala en Puerto Rico. El negociado de energía de Puerto Rico rechazó todas las propuestas de energía renovable y almacenamiento presentadas en la tercera fase de licitación de bajo la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico. Aunque esta ley establece metas ambiciosas de generación de energía renovable, 40% para el 2025 y 100% para el 2050, el negociado consideró que los precios propuestos en esta fase eran inaceptablemente altos, superando los precios base de la fase anterior. La resolución subraya que el negociado de energía debe asegurar que los costos de los proyectos seleccionados sean justos y razonables, evitando un aumento en los precios de la electricidad para los abonados. Pensamos lo mismo, Carlos. Sí. Yo entiendo, ¿verdad?, que fue que, como estuvimos hablando antes, hicieron una propuesta muy elevada, los precios muy elevados, y por eso entonces le dieron ese stop, ¿verdad?, para dar un momentito a lo que yo podía. Porque todo esto lo que hace es que encarece los sistemas que van a adquirir estos propietarios, ¿verdad? Y muchas otras cosas más que tú sabes, porque siempre aquí el gobierno, pues hay que mencionar esto. Lamentablemente es así, pero no quiero abundar mucho sobre eso. Sí, creo que es un tema un poco complejo, y pues lamentablemente, como bien dices, siempre es el consumidor el que termina pagando los platos rotos. Exacto. Porque si ya se propuso que en el 2025 un 50% de Puerto Rico ya tiene que estar con energías renovables, y para el 2050 ya todos. Pero si siguen con estas, ¿verdad?, avances y dan un paso adelante y 10 para atrás, pues entiendo que va a ser un poquito cuesta arriba. Por lo menos tenemos el negociado que está velando nuestros intereses. Eso, y cuando ellos vieron que estas propuestas estaban elevadas, infladas excesivamente, dijeron no, esto no procede, y pusieron ese freno, y por lo menos ahora están revisando nuevamente, buscando opciones y para tratar de bajar los costos. Pues entonces vamos a una pausa y regresamos con otra intervención más de algunos de nuestros invitados. Solar está en tendencia mundialmente. Es la de mayor crecimiento y lo seguirá siendo por los próximos años, ya que es el futuro de la energía eléctrica. Miles de familias cambian a solar todos los días. La demanda aumenta continuamente, y es por eso que te invitamos a ser parte de la revolución solar. Únete hoy y comienza una carrera solar con la compañía de mayor crecimiento en Estados Unidos y ahora en Puerto Rico, Power. Cambia tu vida convirtiéndote en un consultor solar independiente de Power. Puedes hacerlo en tu tiempo libre, a tiempo parcial o a tiempo completo, desde cualquier parte del mundo, con este único modelo de negocio que te permite trabajar de manera virtual o presencial, sin límite de ingresos. Regístrate hoy a través de este link, power.com/QEASolar/join, o comunícate al 407-837-9009.
vamos inmediatamente con Brenda. Ya estamos aquí de nuevamente con ustedes en The Solar Reality, el único programa de televisión digital dirigido a educar sobre todo lo relacionado a la industria solar y a los sistemas solares y de almacenamiento y a promover la carrera solar con Power Energy. Quiero instarlos a que sigan compartiendo esta transmisión con sus vecinos, familiares y amigos. Mira, ahí tienen el QR code para que se registren en nuestro programa Ambassador. Este programa le permite a usted referir a sus vecinos, familiares, estas personas que tienen interés en irse a solar. Usted los refiere y se instalan con nosotros. Usted recibe $1,000 por cada uno y no hay límite. Cuantas veces usted quiera registrar, sabe que estamos aquí en Guaynabo, desde los estudios de Infinito Televisión, www.infinitotelevisión.com. Se puede comunicar con nosotros a través de la página web, a través de la página del fanpage de The Solar Reality y los fanpages de nuestros aliados. Así que compartan esta transmisión, escriban en el chat, me envíen sus fotos, suban sus fotos ahí al square que está en pantalla, al 407-837-9009, para que suban sus fotos de las personas que ya tienen instalado su sistema solar, ¿verdad? Y pueden ganar premios como de certificados de regalos de Longhorn, de Golden Toast Gorral, de Texas Brasil y de otros más. Así que vamos con el Mister. Seguimos en este programa de celebración y usted sabe que si usted comparte el programa hoy, okay, las dos personas más que compartan se ganan esta batería en Face. La persona que más comparta batería en Face 5P y la segunda persona que más comparta se gana $2,000 para utilizarlo para el sistema solar que compre con Power. Y tenemos otro de nuestros aliados, el señor Joel Gosset, nuestro Solar Call, que también se une a la celebración para felicitarnos y felicitarse él mismo, porque es parte de esto, y más que todo, darle las gracias al público, ¿verdad? Que gracias al público es que nosotros estamos aquí. Joel, ¿dónde te vienes aquí? ¿Qué pasó? Cumpleaños feliz. No, Dios, me va a poder cantar. Oye, Isidoro, ¿cómo estás, hermano? Familia, Brenda, ¿qué tal? Les voy a ofrecer unas felicitaciones al canal y, como dijiste, gracias a toda la gente que nos sigue viendo todas las semanas, porque sin ellos no fuera nada de esto posible. Queremos que haya sacado este tiempito rapidito para ¿verdad? Para felicitarnos, felicitar al público, darle las gracias. Tú eres parte esencial, así que te agradecemos también. Joel Gosset tiene esa sesión una vez al mes de educación sobre solar, que es una de las preferidas del público y trae siempre un contenido de mucho valor. Así que Joel es parte de esto. Gracias nuevamente. Pronto te veo. Hemos estado hablando unas cositas. Pronto pues vamos a poder seguir compartiendo. Te agradezco que hayas, entrado a la transmisión a saludar al público. Y pues dar un mensajito rapidito a las personas, ¿verdad? Que todavía están pensando en irse a solar, la importancia que tiene esto hoy en día, más tú, que sé que es uno de los líderes que está rompiendo y ayudando a muchas personas. Oye, sí, vale, en realidad lo que me importa a mí es dónde es el after party. Eso es lo que importa aquí. Pero no, mira, en realidad, con toda broma a otro lado, estamos en un tiempo muy imprescindible, o sea, están pasando cosas, el costo de la comida, de la gasolina, de la electricidad, todo sigue subiendo. Y ahora, como consultores y dueños de casa, que yo sé que ambos ven el canal, estamos en una situación que tenemos la oportunidad de hacer un cambio. O sea, imagínense antes de que empezó el internet, los celulares, el teléfono, el Bitcoin. Si uno tuviera una bola de poder ver el futuro. Por esta interrupción, en alguna forma, todo eso. Joel, pero estamos ahí. Y vamos de lo que es la. Sí, nada, Joel, estamos teniendo un poco de problema con el internet, con la comunicación, pero sabemos que Joel le trae mucha información.
Joel está con nosotros, creo que es el 14 del mes que viene, trayéndole, y vamos a tener un tema en la misma línea que él estaba, ¿verdad? Por importancia. Y le doy las gracias a Joel. Joel es parte esencial de esto y la información del contenido que tiene. Por eso se ganó el carro, por eso se ha ganado tantos premios, por eso rompió en la convención. Y gracias, Joel. El 14 está aquí con nosotros. Te apreciamos y sigue haciendo lo que sabes hacer, ayudar gente. Claro que sí, muchachos. Gracias a ustedes. Oígame, y en esa línea que estaba hablando Joel, ¿verdad?, de la importancia que es ahora. Fíjate, en Puerto Rico ahora mismo vienen las elecciones como en Estados Unidos. ¿Sabe qué pasa? Aquí ya viene un aumento de 5 centavos, que ya lo aprobaron hace un año y pico, y lo promovieron, ¿para qué? Pues porque vienen las elecciones, eso hay que decirlo. Oye, vienen 5 centavos de aumento, ¿ok? Y eso está, eso no es que si lo van a aprobar, no, eso se aprobó ya. Simplemente que no se ha hecho efectivo, porque están esperando las elecciones, y hay que decirlo como es. Al igual, ya aquí se está hablando de eliminar la medición neta, y ¿sabe qué? La van a eliminar. En su momento la van a eliminar. Y yo entiendo, pienso que puede ser bien pronto, tan pronto como este próximo año a principio. ¿Qué pasa si eliminan la medición neta? Pues le voy a explicar. Vamos a suponer que ahora mismo usted necesite 14 paneles y tenga unas baterías de respaldo, una batería, ¿verdad? Si eliminan la medición neta, como usted no le puede vender el exceso de energía a la utilidad, ¿qué usted va a tener que hacer? Va a tener que poner más paneles, ¿ok? Ejemplo, si va a poner 14, va a tener que poner tal vez 20. O 21 o 22, y en vez de una batería, dos o tres. ¿Por qué? Porque ahora necesita producir más energía para rellenar esas baterías, porque esas baterías ya no van a ser solo de respaldo, sino que las va a usar durante toda la noche. Y sabe que por la noche es que la gente, mucha gente gasta más luz, porque prenden todos los aires, están durmiendo más gente en la casa. Por ende, todo eso durante la noche, cuando hay medición neta, la energía la produjo los paneles durante el día y se le envió a la utilidad y la utilidad se la devolvió, pero como no hay medición neta, eso se acaba. Pues entonces, ¿qué tiene que hacer la persona si no tiene doble factura? ¿Ve? O sea, si el que iba a comprar 14 o necesitaba 14 paneles, ahora necesita 20, 21, 22, ¿ok? Y poner baterías, más baterías. ¿Por qué? Pues a producir la energía que necesita, más producir la energía para vaciar, para rellenar esas baterías, usarlas por la noche, durante toda la noche, ¿ok? Y después se van a vaciar, por la mañana sale el sol, energiza su casa en tiempo real, tiene que llenar las baterías otra vez para usarlas durante la noche otra vez. O sea, en resumen, los sistemas solares se van a encarecer, ¿ok? Posiblemente un 40, un 50, hasta un 60% más caro le va a salir. Eso pasó en California. En California la ley era 1-1, como está aquí en Puerto Rico. Yo te doy un dólar, tú me das 4 pesetas. Pues ahora en California, usted le da un dólar y la utilidad te devuelve una peseta, pierde 75 chavos. Aquí van a eliminarla por completo. Entonces, ¿qué hacen en California la gente? Pues eso mismo, ponen más paneles. De hecho, la gente que ya tenían paneles, tuvieron que poner más paneles, pero en vez de enviarle energía al grid, sale más económico comprar batería, rellenar las baterías con la energía durante el día, ¿ok? Para por la noche usarlas y vaciarlas, ¿ok? En vez de enviarle energía para el grid, porque si no, estamos regalando la energía al grid. Carlos, ¿tiene algo que comentar sobre esto? Tienes toda la razón, y muchas personas a veces dicen, no, yo voy a esperar para que bajen los precios de los sistemas de energía solar, pero lo que no saben es que medición neta está en riesgo de desaparecer o que la modifiquen, y para que no podamos tener lo que actualmente en Puerto Rico tenemos, que es el 1-1 del crédito de lo que producimos a lo que nos acreditan. Y si eso ocurre, las personas que ya tienen su acuerdo de medición neta no se van a ver afectados. Esa es la urgencia que yo siempre trato de explicarle a todas las personas que estoy orientando sobre que están interesados para tener su sistema de energía solar, para que tomen la decisión ya y que no lo continúen dilatando esa decisión. Porque si ustedes tienen ya su sistema interconectado con la red, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, y de repente vienen a cambiar el programa de medición neta, su beneficio no se lo pueden cambiar porque ese contrato que ustedes tienen está protegido por la Constitución. Es muy importante que tengan esto bien claro para que no sigan esperando a que supuestamente los precios bajen, porque no, los precios no van a bajar. Esto es como el iPhone. El iPhone nunca baja de precio. Lo que aumenta es la capacidad y la inteligencia y la rapidez Mejor de tecnología, que más pequeño, la industria. Más finito, a veces sí. Más grande, pero los precios continúan en aumento. Aumentan. Eso es así. Eso es lo que pasa. Uh-huh. Y Carlos lo explicó súper bien. Aquí en Puerto Rico, ¿qué pasa? Ya mismo van a aumentar la luz. O sea que usted va a pagar más caro su energía. Por otro lado, van a quitar la medición neta. O sea, si usted no tiene su medición neta, su equipo ya instalado, ¿ok? Cuando lo vaya a hacer, le va a salir más caro. O sea, en otras palabras, si no se va a solar, le van a subir la luz, ¿ok?
y si se tarda en irse a solar, le va a salir más caro. Esa es la urgencia que tenemos. Usted tiene que tomar acción hoy. Por eso es que las ventas solares, porque hay gente que lo sabe, mucha gente lo sabe. Aquí en Puerto Rico se rompe récord todos los meses de instalaciones de sistemas solares. Estamos hablando que aquí se están instalando 6.000 plus mensuales en esta pequeña islita. 6.000 plus, o sea, todas las millas, todo el mundo instalando. Miren todas las compañías que hay, ese es el bombardeo. Redes sociales, en televisión, en la prensa, en la radio, la gente hablando, los billboards. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque Puerto Rico hay dos problemas. La luz es muy cara y el servicio es malo. Por eso es que aquí los sistemas, la mayoría tienen batería, a menos que usted tenga una planta que ya tenga resuelto el problema de cuando se va la luz. O sea, aquí hay una emergencia más que en cualquier lugar. Por muchísimas razones que se las hemos mencionado. Va a seguir, el sistema es malo, el servicio es malo, la luz es mala, van a seguir aumentándola, vale, va a salir más caro si se tarda. O sea, tome acción ya. Oye, toma acción, que le estamos regalando la batería. Le estamos dando $2,000. Oye, pero estos premios de hoy están botando la casa por la ventana. O sea, nadie te regala una batería Enphase. Nadie te regala $2,000 para que tengas ese crédito para cuando vayas a poner tu sistema de energía solar, te economices $2,000 del costo total. Oye, esa batería cuesta. Esa batería cuesta $9,600. O sea, eso. Oye, la batería más robusta del mercado, lo mejor que hay ahora mismo en el mercado, Puerto Rico, Estados Unidos y posiblemente en muchos lugares más, es Enphase, la batería, es la 5P, que de hecho, esa batería, la mayoría de las compañías aquí, todas las que hacen el PPA, el LIS, todavía no la tienen. Nosotros la tenemos, ¿ok? O sea, muchas compañías no la tienen aún, ¿ok? Nosotros la tenemos desde noviembre del año pasado, porque Power, ¿ok? De hecho, igual que la Tesla nueva, que ya nosotros la tenemos en Estados Unidos, todavía aquí no se ha aprobado y mucha gente todavía no la tiene, nosotros la tenemos porque Power siempre está a la vanguardia. O sea, Power siempre usted va a tener lo mejor primero, ¿por qué? Porque es la compañía más grande, toda esta gente, ¿verdad? En Facebook son socios nuestros, ¿ok? Y obviamente cuando lanzan un producto, ¿a quién se lo van a dar primero? A la compañía que más instalaciones hace a nivel de Estados Unidos, ahora Puerto Rico, que es Power. Así que tome acción, lo estamos ayudando, los queremos ayudar, edúquese. Okay, vamos a esta pausa y venimos con la parte final de este programa que ha estado espectacular, Carlos. Eso es así. Listo. Regresamos ahora. Saludos amigos y público en general. Soy Daniel Rivera Hijo. Si te interesa conocer más sobre energía solar y o pertenecer a esta gran industria, sintoniza todos los lunes a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, The Solar Reality, el único y primer programa original dirigido a la educación e información al público hispano-estadounidense sobre todo lo que es energía solar renovable. Además de promover la carrera solar con Power Energy, en donde te puedes convertir en un consultor solar sin importar en dónde residas. Tendremos distinguidos invitados hablándonos sobre distintos temas relacionados a la industria y podrá enterarse de las últimas noticias relacionadas a este tema. También tenemos nuestra sesión de Pregúntale a los Expertos, donde podrás llamar y comunicarte en vivo para hacerle preguntas sobre la industria solar y los sistemas solares. Conéctense conmigo, Gilberto Luis León, de Solar Preacher. En nuestra sección de emprendimiento nos estaremos enfocándonos en tu éxito solar y cómo llegar a las metas que tú deseas. Que Dios me los bendiga. Yo soy Carlos González, Top Earner de Power, con más de 3,000 consultores activos en todo Estados Unidos. Te guiaré para que desarrolles y expandas tu negocio rápidamente. Así que ya lo sabes, todos los lunes a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, no se pierdan The Solar Reality, en vivo, a través de Infinito Televisión y múltiples plataformas. Y hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy, celebrando nuestro cuarto aniversario, que le hemos pasado súper, súper bien. Tenemos muchísimos premios, muchísimos regalos. Así que recuerden, todas las personas que tengan ya su sistema solar instalado, no importa con quién compañía, le toman una foto, la suben al WhatsApp de nosotros, 407-837-9009, y se puede ganar
una cena valorada en $50 para Longhorn, para Golden Corral, para Chili's, para Outback y otros más. Así también tiene el certificado de $2,000, que es otro de los premios, para aplicar a la compra de un sistema solar. Y la batería en Face también. Estos son para las dos personas que más compartan esta transmisión y las vamos a estar anunciando los ganadores el próximo lunes 11, porque este lunes vamos a estar de receso por lo de las elecciones. Así que sería el 11 que vamos a estar diciendo quiénes fueron los ganadores. Así que estoy muy, muy contenta. Sigan llamando, sigan compartiendo esta transmisión y tomándole fotos a las personas que tienen sus sistemas solares y nos las suben al WhatsApp. Ahí está el QR code en pantalla, al 407-837-9009. Para que se lleven esta fabulosa cena. Y también nos pueden invitar a nosotros, ¿verdad, chicos? Que nos inviten también a nosotros para compartir con ustedes. Así que estamos muy contentos. Gracias a todos ustedes, el público, que lunes tras lunes nos han acompañado de 2 a 3 de la tarde. Y nos, ¿verdad? Siempre nos dan like, comparten esta transmisión. Por eso que estamos aquí. Lo hacemos con muchísimo cariño, llevándole toda esta información para educarlos y orientarlo sobre todo este proceso de hacer el cambio solar que tan necesario es en el día de, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, debido al grip que está muy afectado y pues se va la luz constantemente, los relevos de carga, ya usted tiene que hacer el cambio solar y tomar una decisión ya, ¿ok? Así que vámonos con los chicos que para que se puedan despedir. Bueno, el momento ya llegó y como lo prometido es deuda, cuando comenzó el programa le dijimos que uno de los premios son $500 en efectivo. Este es el momento de llamar ahora. Estamos en vivo. La primera llamada que entra al cuadro telefónico, obtienen los números en pantalla, se va a ganar $500 en efectivo porque estamos regalando, celebrando los 4 años de transmisión todos los lunes a través de Infinito Televisión de Solar Reality. Ya producción, ya tenemos la llamada. Sí, tenemos. Pues adelante, línea. Aquí vamos a ver quién es el ganador o la ganadora. Sí, buenas tardes, ¿con quién hablo? Ah, buenas tardes, con Noel Díaz. Noel Díaz, ¿de dónde nos habla? De Río Grande. De Río Grande. Pues Noel, usted es el ganador de los $500 en efectivo. No se vaya, quédese en línea para cogerle los datos y hacerle llegar este premio. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir The Solar Reality, le agradecemos y qué bueno que sea usted la primera llamada y se haya llevado este premio. No se retire y se quede en línea para coger los datos. Y recuerden que todas las personas que envíen sus fotos a través del número que ven en pantalla o del QR code al WhatsApp de The Solar Reality y compartan fotografías del sistema de energía solar, van a recibir, ¿qué van a recibir, Isidoro? Todas esas personas van a recibir un certificado de $50 para una cena. Puede ser en Chili, puede ser en Longhorn, puede ser en Outback, puede ser en Golden Corral o puede ser en Tesa Brasil, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Oye, todas, no es una, todas. Si usted tiene sistema solar instalado, tomar una foto, ahí está el square de WhatsApp, o nos llama o lo envía por WhatsApp la foto, escribe su nombre y nosotros lo vamos a estar contactando. De hecho, el 14, que es nuestro próximo programa, porque ya la semana que viene por motivos de las elecciones no vamos a transmitir, vamos a estar anunciando todas esas personas que nos enviaron la foto. Así que ahí está el WhatsApp, ahí está el número, puede escanearlo. Sabe que el mejor momento de irse a solar es hoy, ¿verdad? Ya lo hemos hablado aquí por distintas razones. Tenemos unos anuncios más. Hoy tenemos una presentación especial. Esta presentación a las 8 de la noche, ok, una presentación, va a estar el Galdo, va a estar Cami, es para promover la carrera solar. Ahí tienen la información. Lahorapower.com o powerhour.com. Entre a las 8, como dice con nosotros, para conectarlo. Y dice a las 5 que es del Pacífico, 8 del Este. ¿Ok? Para promover esta carrera que usted sabe que está en tendencia, 4 maneras de hacer ingresos. En Puerto Rico una oferta especial que solamente usted paga $99. Únase a la transmisión y nos llama que nosotros lo vamos a orientar. Lo importante es que sepa lo que está pasando. Este año va a ser bien, bien bueno, porque los intereses están bajando, los dólares están bajando, más alternativas de financiamiento. Ya Power tiene 12 bancos. ¿Okay? Y el costo eléctrico sigue subiendo. Que, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué más va a hacer falta para usted saber que usted necesita? Obviamente, mire a su vecino, están instalando, ¿verdad? ¿Sabe qué? Están tomando acción, hágalo usted también, ¿ok? Y también está buscando alternativas para generar ingresos. La industria solar está en tendencia. Ahora mismo,
De hecho, los abogados, los doctores están todos aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos programas que ellos nos refieren personal y ganan dinero. ¿Ok? Y porque quieren ser parte de la plataforma. Si usted es la plataforma, si usted no puede vender, puede referir personas, se gana $1,000. Si puede vender, pues mira, mucho mejor, le abrimos la puerta. Si necesita un sistema solar, pues háblenos. O sea, la plataforma de Power debe estar todo el mundo. Usted en su teléfono tiene Facebook, tiene 20 cosas ahí que pues está chévere, pero no le dejan dinero. La plataforma de Power usted la tiene en su teléfono. Ok, le deja dinero, refiere personas de donde sea. O sea, comuníquese con nosotros para hablarle de todo esto que tenemos y estamos muy contentos. Y la campaña, el WeFunding, última semana, tenemos un evento el miércoles con Jonathan Bo para que usted entienda lo que es esto. Ok, para que usted entienda la importancia, ok, y que usted pueda aportar a una campaña como esta, que cuando pasen 10, 15 años y vea todo lo que está pasando, usted diga, óyeme, yo soy parte de esto. Ok, no va a haber riesgo de inversión. Muchas personas se están uniendo y esto ahora no solamente es para las personas que estamos en Power, ahora abrieron esta campaña, el crowdfunding, para que usted pueda entrar, ¿ok? Y invierta en esto. Esto es como cuando usted tiene acciones, ¿verdad? En una compañía, cuando usted invierte en la bolsa de valores, pues aquí estamos, usted está invirtiendo antes de que entre. Porque cuando se lanza, esto explota, pero ya usted tenía dinerito ahí, entonces ese dinerito se multiplica, ¿ok? Estamos en la parte final, ya de producción me dijo que nos hemos pasado, nos están regalando tiempo porque estamos de celebración. Yo me retiro, ¿ok? Carlos, que se despide y nos vemos el 14 y Brenda. Nos vemos en el próximo programa donde van a conocer todos los ganadores. Nos vamos ahora mismo con Brenda. Lamentablemente estamos en el final de nuestro programa. Quiero felicitar, porque entraron, estaban en el chat, a Jonathan Claudio, que es uno de nuestros vendedores, a Edgardo Rivera y a mi tía Nelly Díaz de la Florida, que siempre nos han apoyado en este programa. Así que si me ponchan el pensamiento, si tienes el poder de hacer feliz a alguien, hazlo. El mundo necesita de ti. Que pasen buenas tardes. Dios los bendiga. Nos vemos el lunes 11 de noviembre. Hasta luego.